La falta de trabajo es evidente y Maldonado fue de los departamentos más castigados al ser un departamento turístico, que el 13 de marzo quedaron miles de personas sin trabajo y con una expectativa por delante incierta, ¿verdad? O sea, creo que el tema de los jornales solidarios por encima de tener un trabajo es dignificar el trabajo también y dignificar a la familia de Maldonado. También con la alegría de que está presente los partidos políticos de la Junta, que nos vienen a acompañar, la comisión que está integrada incluso por los ediles de la Junta Departamental y gente de la Intendencia de Maldonado. Creo que se está esperando con expectativa la salida de los nombres y bueno, y ahí estaremos expectantes para sacar el primer jornal solidario. Empezando un lunes muy positivo, donde muchas familias hoy en el departamento van a recibir un mensaje de texto, una llamada, para poder firmar el contrato hoy mismo o mañana, ya para empezar a trabajar en esta misma semana, 128 personas que pueden empezar en esta quincena, y para los primeros días de septiembre, 278 más. En el día de hoy, en este sorteo, 406, la totalidad, más 150 suplentes. Si hablamos de todo el fondo COVID, obviamente aprobado por la Junta Departamental y por la Administración, hablamos de 818 cupos. Era ese fondo de 3.750.000 dólares más un 20% en lo que están incluidos jornales solidarios, canastas, viandas y algunas cosas más, necesidades que indudablemente tenemos y que teníamos que solucionar porque evidentemente estaba fuera de cualquier presupuesto el tema de la pandemia, así que con mucha alegría y expectantes también por el hecho de que estamos trabajando con el comercio minorista para hacer compra de alimentos, cosa muy pedida y creo que sin ninguna duda teníamos que hacerlo por el hecho que en grandes cantidades no competían el comercio minorista, así que estamos muy alegres también por eso. Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.